Ya ha comenzado el montaje de lo que va a ser el evento musical más grande y con más proyección de la región de Murcia, que se va a celebrar aquí en Cartagena, uno de los festivales en los que llevábamos trabajando ya unos años, previa a la pandemia, y que se va a celebrar los días 23, 24 y 25 de junio de este año 2022, y que nace con vocación de permanencia y que se siga celebrando, por supuesto, aquí en Cartagena. Con citas internacionales únicas en España, como el concierto de Scorpions, de Europe, de What is Snake y muchos más que estarán presentes en este cartel. Uno de los eventos en los que hemos echado toda la carne en el asador como un gran reclamo turístico, ya sabemos lo que mueve la cultura en la industria turística también, que comienza una temporada importante de festivales en Cartagena. Vamos a tener el Cartagena Suena para proyectar también el talento local, los grupos que están de moda ahora, que están siendo cabezas de cartel en muchas citas también nacionales que vamos a tener esos días, el 8, el 9 y el 10 de junio, pero este evento de carácter internacional va a reunir en Cartagena a cerca de 40.000 personas entre los diferentes días que se celebre el festival. Ha comenzado ya el montaje del escenario, que es 5 veces mayor que el escenario más grande que tenemos hasta la fecha en Cartagena, que es el de la Sala Grande del Auditorio del Batel, para que se hagan una idea de la proyección del evento. Van a ser 3 escenarios, luego también tendremos otro en el puerto, en el Paseo del Puerto, también donde habrá programación, y estamos muy ilusionados, la verdad, con situarnos ya en el mapa internacional de festivales de mayor proyección, de ponernos en las mejores manos con Juan Antonio y con todo su equipo, porque sin duda es una apuesta segura, y sobre todo de poder promocionar nuestra tierra, Cartagena, vinculada a la cultura y al turismo. Estamos encantados, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, de estar aquí en Cartagena organizando Rock Imperium, festival con 43 bandas venidas de todo el mundo, en el que esperamos muchísima afluencia de público de todas partes del mundo, valga la redundancia, desde Canadá, Japón, Australia o todo el centro norte de Europa y, por supuesto, de toda España. El festival nace, como hemos dicho también en muchas ocasiones, con vocación de quedarse. Es un festival que siempre quiso realizarse aquí en Cartagena. Hemos tenido la suerte de que por fin se nos abrieran las puertas y esperamos que permanezca aquí durante mucho tiempo y que sea un éxito. De momento va todo sobre ruedas, el montaje en marcha, con una infraestructura enorme, con el apoyo del Ayuntamiento, con Noelia a la cabeza colaborando en todo momento para que salga bien, y estamos encantados de estar aquí en Cartagena y que sea por mucho tiempo. Actualmente la venta de entrada lleva un muy buen ritmo, se esperan en torno a 40.000 personas en las 3 jornadas, pero bueno, queremos recordar que todavía en nuestra página web, rockimperiumfestival.es, todavía quedan entradas disponibles para los 3 días y esperando con los brazos abiertos que venga todo el mundo.